Buenas noches, familias felices. Qué privilegio encontrarnos nuevamente en este espacio de cada martes, acá en Martes de Familia Feliz. Por supuesto, estamos contentos y gozosos de vernos nuevamente y podernos conectar y compartir con ustedes un mensaje para ayudar a la sociedad, para ayudar a las familias, para ayudar a que nuestra comunidad de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y doquiera se estén conectando, sea un poco mejor. Como siempre les recordamos, este es un regalo de la Iglesia Adventista para toda la comunidad, este espacio de familia, donde podamos encontrar consejos basados en la Escritura que mejorarán el núcleo de la sociedad como es el hogar. Por supuesto, nuestro deseo es que cada consejo sea seguido por ustedes, pero oramos para que eso sea una realidad en cada familia. Así que si conoces a alguien y quieres compartir este video, puedes hacerlo. Es totalmente abierto, es totalmente libre de compartir y así podemos compartir esperanzas con personas que lo necesitan. No siendo más, siéntanse bienvenidos a esta noche, a esta programación y como siempre vamos a pedir la bendición de Dios para que Dios nos acompañe en este momento. Dios, te damos infinitas gracias por la oportunidad que nos das de vernos nuevamente a través de estas pantallas para aprender más acerca del hogar, más acerca de la familia. Te rogamos, Padre bueno, que bendigas todo. Desde el seminario para que quede en nuestro corazón y en nuestra mente como los medios por los cuales se está dando este mensaje, este seminario, podamos llegar a cada familia, a cada hogar, de tal manera que podamos aprender más acerca del hogar, más acerca de la familia. Bendícenos, por favor bendice a cada hogar que recibe este mensaje, doquiera estén, y permite, Padre bueno, que al final pues la honra y la gloria en nuestro hogar sean para ti. Queremos ser familias felices, pero sabemos que para hacerlo tenemos que invitarte a nuestro hogar. Bendícenos pues, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios está buscando familias que teman, no duden y sean fieles a Él. Que sean ejemplo para la sociedad, una luz en la oscuridad. Familias que enseñen a amar y a perdonar. Familias para la eternidad. Familias que que anhelen vivir con Jesús en su hogar. Familias para la eternidad, que su única meta sea llegar a la patria celestial. Está buscando familias que deseen con su corazón vivir con Él. Familias valientes y fieles que en la batalla no se dobleguen, que tengan en todo momento a Cristo presente. Familias para la eternidad, familias que marchen sin vacilar, que anhelen vivir con Jesús en su hogar. Familias para la eternidad, que su única meta sea llegar a la patria celestial. Que marchen sin vacilar.
Quiero recordarles, como siempre, nuestro club de lectura que estamos llevando a cabo con el libro El lenguaje del amor. Algunas personas nos han preguntado cómo pueden hacerse al libro y es muy sencillo. Pueden comunicarse con los pastores de cada uno de los distritos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En Providencia está el pastor Jaime Yates. En San Andrés, en la zona sur, está el pastor Duván Julio. Y en la zona norte o de habla hispana está el pastor Joseph Vargas. Y si de pronto le queda más fácil, usted puede acercarse a las oficinas de la iglesia acá en la Misión de las Islas Colombianas, que quedan exactamente donde funciona el Colegio Modelo Adventista en el centro, detrás del Hotel Valle Sardina. Allí pueden encontrar información y adquirir el libro para participar del club de lectura que estamos llevando y que iniciaremos pronto las diferentes actividades y los diferentes concursos, de tal manera que podamos generar un gozo en nuestras familias y disfrutar aprendiendo con este libro maravilloso que se llama El lenguaje del amor. Así que los invitamos para que participen del club de lectura. El seminario de hoy se titula Goza de la vida con la persona que amas. ¿No te gustaría disfrutar con tu esposa o con tu esposo ese lindo hogar que ustedes tienen? Resulta que a veces no es tan sencillo como suena, o no es tan fácil como suena. Muchos factores afectan a la familia, muchos factores afectan a la pareja, los problemas financieros, los problemas de salud, los problemas familiares, la situación con los hijos, la misma rutina. Y la ironía que yo siempre he dicho o siempre he mencionado, nos matamos trabajando para sostener a la familia, pero al final es con la familia con quien menos tiempo pasamos. Así que hoy vamos a tratar de aprender un poco acerca de cómo disfrutar en pareja, por supuesto basados en la escritura. Y vamos a iniciar donde terminamos el seminario anterior que habíamos tenido hace 15 días, con este texto. Este texto me parece a mí maravilloso, de Eclesiastés 9:9, y lo vamos a ver en diferentes versiones. El texto dice: goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Cuando yo entendí este texto, mi cerebro estalló, porque la Biblia me está dando una orden, no me está dando ni siquiera una sugerencia, me está dando una orden. Y dice, goza de la vida. Me está diciendo qué debo hacer. Me dice, goza de la vida. ¿Con quién? Con la mujer, y como vamos a ver con otras versiones, dice, con la esposa que amas. ¿Cuándo? Todos los días de la vida que te son dados debajo del sol. Es una orden de Dios gozar en pareja todos los días. Por supuesto, gozar no necesariamente estamos hablando de una relación íntima o sexual, estamos hablando de en todos los ambientes. Disfruta, goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días debajo del sol, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad. ¿Por qué? Porque esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. No estamos hablando de la recompensa eterna. Estamos hablando, este texto está hablando de la recompensa aquí en la tierra. ¿Cuál es? Disfrutar de la vida con la persona que se ama. Repito, la Biblia nos está diciendo el qué. ¿Qué? Goza de la vida. ¿Con quién? Con la mujer, con la esposa que amas. ¿Cuándo? Todos los días de la vida que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque esa es tu recompensa en la vida y en el trabajo que te afanas debajo del sol. ¿Saben qué está diciendo la escritura allí? Que disfrutar con mi esposa, disfrutar con tu esposo, disfrutar con tu pareja, es la recompensa que nosotros tenemos por tanto trabajar. Interesantísimo eso. Estoy casi seguro que a veces la rutina, el trabajo, muchas situaciones afectan que podamos disfrutar con la persona que amamos y que compartimos la vida. Pero la Biblia nos está dando esa orden y por supuesto deberíamos seguirla. Miren lo que dice en otras versiones. Vamos a verlo en otras versiones. La Nueva Biblia Vida dice, el mismo texto, date buena vida con la mujer que amas en los fugaces días de la vida, pues la esposa que Dios te da es la mejor recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. Interesantísimo lo que dice la escritura en esta versión.
date buena vida con la mujer que amas en los fugaces días de la vida, pues la esposa que Dios te da es la mejor recompensa por tu trabajo aquí en la tierra. ¿Cuál es tu recompensa por trabajar tanto aquí en la tierra? Gozar con la persona que amas, con tu esposo, con tu esposa. Y usted dirá, ¿y los hijos, pastor? Los hijos son una linda recompensa. La Biblia dice, los llama herencia, pero los hijos crecen y se van. ¿Cómo así que se van? Sí, se van porque así lo hicimos nosotros. Nos fuimos en algún momento de casa de papá y mamá. Así que la recompensa que Dios nos da es disfrutar con la pareja que hemos elegido, la pareja que amamos. Otra versión en inglés. Enjoy life with the woman you love all the days of your life that will soon be over. God has given you these days under the sun. This is the good you will get in life and in your work which you have done under the sun. You know what the Bible is saying? You have to enjoy your life with the woman that you love. Esa es la recompensa que el Señor nos da. This is the good you will get in life and in your work. You see? Esa es la recompensa, es el bien que el Señor nos ha dado por nuestro trabajo, por nuestra vida. Y por, estamos hablando de la recompensa aquí en la tierra, no estamos hablando de la recompensa eterna, que es, por supuesto, la vida eterna en el reino de los cielos. Pero debajo del sol, en esta vida pasajera, nuestra recompensa es disfrutar en pareja. Es una orden, no es una sugerencia, no es si queremos, es un imperativo que el Señor nos está dando. Goza de la vida con la esposa que amas. Miren esta versión de la Biblia, esta versión se llama Dios habla hoy. Dice, goza de la vida con la mujer amada. Cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Eso es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo. Me encanta lo que el Señor ha colocado en su palabra ahí en Eclesiastés 9:9. ¿Cuál es la recompensa por uno tanto matarse, por tanto trabajo, por tantos correcorres, por tantas situaciones que a veces vivimos, que atendemos, que el trabajo, que aquí, que allá, que solucionar problemas y todo eso? ¿Cuál es la recompensa que Dios nos da? Gozar de la vida con la esposa, con la persona que amamos. Por supuesto, eso se aplica también hacia el hombre, porque es en doble vía. Goza de la vida con la mujer que amas y también con la mujer. Goza de la vida con el esposo que amas. Recuerden que la escritura es muy incluyente y entonces se da en doble vía. Hombres, disfruten de la vida con la esposa que aman, porque esa es la recompensa que Dios nos ha dado. Por supuesto, en consecuencia, la esposa nuestra disfruta de nosotros porque también es su recompensa que Dios ha dado debajo del sol. Eclesiastés 9:9. El texto inicial de la versión Reina Valera del 95, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Entonces repasemos. ¿Qué hay que hacer? Gozar de la vida. ¿Con quién? Con la persona que amamos. ¿Cuándo? Todos los días de la vida. ¿Por qué? Porque esa es nuestra recompensa en la vida y en el trabajo con que nos afanamos debajo del sol. Que Dios bendiga su palabra. ¡Qué maravilloso! Pero sigamos estudiando de cómo entonces, cómo poder disfrutar de la persona, cómo poder hacerlo, cómo en el mundo en el que vivimos tan complejo, tan de afán, tan rápido, ¿cómo hacemos para disfrutar con la persona que amamos? Sigamos viendo lo que la Escritura nos dice. Miren lo que dice este pasaje. Y la gente se pregunta, ¿está esto en la Biblia? ¿Esto lo dice la Biblia? Pues sí. Dice, deja que tu fuente sea bendecida y regocíjate con la esposa de tu juventud. Como tierno ciervo y una agraciada paloma, deja que sus pechos te satisfagan en todo tiempo y siempre estés embelesado con su amor. Y muchos abrirán los ojos. ¿Y cómo es que la Biblia dice todo esto, que sus pechos y que esto y que disfrutarlos y que aquí? Claro que sí. Es que ¿quién dijo que la Biblia no lo apoya? Al contrario,
La Biblia dice que hay que disfrutarlo en pareja, en la intimidad hay que disfrutarlo. Dentro del marco del matrimonio, Dios lo permitió y casi que lo ordena, disfrutar de la vida con la persona que amamos. Y disfrutar, como dice acá, como tierno siervo y una agraciada paloma, deja que sus pechos te satisfagan en todo tiempo y estés embelesado con su amor. Claro que eso está en la Biblia, porque Dios promueve el amor en pareja, el amor en familia, el amor en el matrimonio, claro que sí. Ahora, yo les hago una pregunta que siempre les hago a los recién casados o a las personas que se van a casar. Al final, ¿cuál es la razón de casarse? ¿Cuál es la razón de casarse? Si no es poder, bajo la bendición de Dios, disfrutar en la intimidad en pareja, disfrutar del cuerpo de la otra persona, disfrutar de su físico, disfrutar de su compañía, disfrutar en la intimidad. ¿Cuál es ese? El resto lo podríamos hacer sin casarnos. Es decir, para tener una casa, para tener unos proyectos, para viajar, eso podríamos hacerlo sin casar. ¿Pero por qué nos casamos? Porque aceptamos a esa pareja como la persona con la cual vamos a disfrutar la intimidad. Algo tan lindo que nos regaló Dios, se disfruta en pareja y es la razón al final por la cual nosotros aceptamos o decidimos ir al altar. Entonces vamos a ver unos principios para poder disfrutar en pareja, para poder disfrutar en familia. Son 5 principios muy fáciles y fáciles de recordar. El principio número 1, pues no puede ser otro, sino permanecer enamorado las 24 horas. Si usted deja el enamoramiento para ciertos momentos, pues usted entenderá que asimismo no va a recibir respuesta o no va a recibir el mismo cariño, porque se supone, se espera que usted esté enamorado 24 horas. Como alguna vez leí, eso lo leí, no sé si es verdad, seguramente es una ilustración, pero leí en un libro de consejería de familia, que fue la pareja allá a terapia familiar, y entonces el que estaba atendiendo a la pareja le preguntó, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces ella expresó y dijo, es que él no me dice que me ama, él no me dice que me ama. Y entonces el terapeuta le preguntó, bueno, pero no lo dice, no lo demuestra. No, él sí me trata bien, pero no lo dice. Entonces él le preguntó al esposo, le dijo, ¿por qué no le dices a tu esposa que la amas? Y le dijo, pastor, yo sí la amo. Yo sí, por supuesto que la amo. Pero yo le dije a ella que la amaba el día que nos casamos. Y yo soy un hombre de una sola palabra, así que no necesito repetir. Pues se podrán imaginar el vacío emocional o afectivo que había en esta mujer, porque pues su esposo sí le dijo una vez que la amaba, no significa que no la hiciera, pero al final no se lo repetía, y aunque lo sentía, pues se necesita esas demostraciones de cariño, esas demostraciones de afecto, tanto hombres hacia mujeres como mujeres hacia hombres. Principio número 1 para disfrutar en pareja, permanecer enamorado las 24 horas. Miren este consejo maravilloso de la Biblia. No se ponga el sol mientras estáis enojados. ¿Sabe? Nosotros a veces somos muy bruscos en casa, somos muy groseros en casa, allá es donde alzamos la voz, allá es donde hablamos más feo, y a veces sucede que se discute en la noche, entonces nos damos la espalda y al final tú te duermes enojada, yo me duermo enojado, y qué triste que un hogar que se formó para disfrutar, para quererse, para amarse, pues lleguen a esos extremos. Este consejo que nos da la Biblia me parece uno de los más principales que deberíamos nosotros practicar en el hogar. No se ponga el sol mientras estéis enojados. Hay que discutir, seguramente hay diferencias, claro que sí. Cuando hablo de discutir no hablo de gritar, hablo simplemente de una comunicación efectiva donde podamos hablar de un tema que nos incomoda, pero lo podamos hablar sin necesidad de agredirnos. Y pues al final hay que solucionar el problema, pero no herir a la persona y mucho menos dejarlo para el otro día. ¿Por qué? Porque en ese dejarlo para el otro día hay pensamientos, se crean situaciones, se va creando allí como una olla de presión que en algún momento estalla. Y una razón muy importante que yo por lo menos siempre considero, y es que no sabemos qué día seremos llamados a descansar, y qué triste que nos vayamos a la tumba y nuestra pareja se haya quedado enojado con nosotros, o nuestra pareja falte y nosotros nos hayamos quedado enojados con ellos. Entonces, tratemos de que los problemas se solucionen
los problemas los podamos atender, pero que al final no interfieran o no se aplacen para el otro día, sino que los atendamos en el momento y no se ponga el sol mientras estemos enojados. Para esto, la ternura es esencial. La ternura es el medio por el cual se expresa el cariño. Como les decía en la ilustración que leí, él sentía amor por su esposa, pero no se lo demostraba, no se lo decía. Y es ahí donde la ternura o el cariño es importante, porque es donde se demuestra el verdadero amor a la persona. Insisto, no es que no se sienta a veces, pero si no se demuestra, pues empiezan a generar dudas. El hombre en algunos casos es menos dado a ser tierno. Eso es una realidad, porque nos criaron con la idea de que usted es un hombre, usted tiene que comportarse como hombre, tiene que hablar como hombre. No, no, no. Y por eso tal vez somos muy dados a ser menos tiernos. No son todos los casos, hay quienes son muy tiernos, como también se da el caso de las damas, que ellas no son muy expresivas o no son muy tiernas. Pero tiene que ver mucho con su crianza y todo lo demás. Pero escuchen, familias felices, la ternura, el expresar el cariño, es fundamental en el hogar, tanto de hombres hacia mujeres como de mujeres hacia hombres. Tal vez no en la misma medida, tal vez no es lo mismo que yo doy a lo que recibo, pero es importante expresar el cariño. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo, de manera sencilla, podemos expresar ese amor a la pareja. Por ejemplo, una agarradita de la mano, ¿verdad? Vamos en la calle, o estamos en la iglesia, o estamos en una actividad, y nos agarramos de la mano. Eso no cuesta nada, eso no vale nada, y sí genera un gran cariño, un gran aporte para la pareja, para el hogar. Así que es muy importante algo tan sencillo como agarrar la mano. Vamos a salir a un lugar, vamos para la iglesia juntos, vamos a ir a comer, vamos a hacer una diligencia, vamos para el médico, pues vamos agarrados de la mano. Y eso es algo sencillo que podemos hacer todo el tiempo. Un abrazo en la mañana, un abrazo antes de dormir, un abrazo al despertar, un abrazo en cualquier momento, sin ocasión especial. Eso es una expresión gratuita de cariño, de ternura, que expresa al final el amor y nos ayuda con este principio de permanecer enamorado. Una mirada que la pareja entienda, una mirada en algún momento que haga sonrojar. Eso es una expresión tierna que expresaría el cariño y sería muy fácil de realizar. Un guiño de ojo, un buen gesto, una buena atención. Cuando me refiero a un buen gesto, es ser educado o educada, por supuesto, hablar de manera correcta, expresarse a su pareja de manera correcta. Y entonces eso hace que el amor permanezca todo el tiempo. Un elogio: qué bien se te ve esa ropa, qué bien se te ve ese vestido, qué bien se te ve esto acá, cómo te queda bien el cabello. Los hombres no necesitamos todo el tiempo elogios, eso es una realidad, pero no significa que no lo necesitemos. Tal vez no lo necesitamos igual que las mujeres, pero también lo necesitamos. Así que, damas, háganme el favor y díganle a sus esposos en algún momento: qué bien te ves, cómo te ves de fornido, cómo se te ve esa camisa interesante, te ves todo un hombre, o esa barriga de superhéroe que tienes, cosas por el estilo. Pero necesitamos un elogio eventualmente. Insisto, tal vez no igual que las mujeres, pero sí se necesita. Y caballeros, las mujeres necesitan constantemente un elogio. Cómo te ves de bien, cómo se te ven los ojos de bonitos, cómo te queda esa ropa de bien. Y caballeros, si usted no lo hace, eso lo vamos a ver más adelante, créame que habrá quien lo haga, y entonces ahí vienen los problemas. Un toque suave, un roce de mano suave, un roce por la piel suave. Yo, por lo menos, eso lo veremos en un seminario más adelante. Hay varias formas de expresar el cariño. Unas personas son buenas para hablar, otras son más auditivas, y otras son más kinestéticas o les gusta más tocar. Yo, por lo menos, soy más tocón, ¿cierto? Soy más de tocar, de abrazar, de pellizcar, de estar ahí presente. Y eso uno lo aprende de lo que ve en casa paterna o en casa materna, eso lo ve. Y si de pronto hay una falencia, pues se puede corregir, por supuesto, al ser consciente del problema, y se puede correr. Pero miren, qué gratis es ser tiernos, qué gratis o qué fácil es expresar el cariño.
Ellas aman los detalles como cuáles, las flores. Las flores es algo que le encanta a las mujeres. No necesariamente en un día especial, una flor no tiene que ser un gran ramo, si se puede, pues maravilloso, pero eventualmente las damas les encanta recibir flores, ¿cómo no? Más las fechas especiales o tener pendiente las fechas especiales. No se necesitan grandes detalles, detalles costosos, a veces un detalle a mano, una notica a mano, es más valioso que un regalo costoso. Si te puede dar regalos costosos, allá usted, está bien, muy bien por usted, pero no es necesario celebrar las fechas especiales con grandes detalles. A veces un gesto tan sencillo como un desayuno a la cama que usted pueda preparar, o una atención, o algo simple, pero tener pendiente las fechas especiales. ¿Cuáles son las fechas especiales? Bueno, casi todos los meses tenemos fechas especiales, pero tenemos que el Día de la Madre, que el Día de la Mujer, que el cumpleaños, que el fin de año, que amor y amistad, que bueno, un montón de situaciones que hay allí. Pero insisto, no necesariamente uno tiene que incurrir en un gasto grande. Pueden ser detalles muy sencillos, muy simples, pero que se vea la intención de querer agradar a la persona y seguramente eso reforzará el cariño y el amor. Un chocolate, una llamada, un mensaje de WhatsApp, qué linda estás hoy, te estoy pensando. Espero verte pronto en la casa, te espero en casa, quieres que te mando un beso, algo así sencillo. De vez en cuando, y eso lo hablamos en un seminario pasado, una cena especial, un momentico en pareja. Sí, hay momentos en familia y está bien, pero deben haber momentos de pareja. Eso no puede faltar, no puede dejar de estar en casa o en el hogar, en la rutina del hogar. Porque cuando no tenemos momentos en pareja, pues ese vínculo con el cual se formó nuestro hogar se rompe y entonces vienen ahí las grietas. Yo les contaba en un seminario pasado que nosotros, mi esposa y yo, tenemos por costumbre salir todos los jueves, y lo llamamos jueves de ti, así se llama. Nos tomamos un jugo, nos tomamos a veces un solo jugo para los dos, dependiendo de cómo esté la economía en ese momento, pero lo que importa es el momento entre nosotros. Así que una cena especial. Un momento especial, pues por supuesto, es esencial. Una renovación de votos matrimoniales. Qué bueno que una pareja que ya lleva años de casados tenga la oportunidad de renovar sus votos matrimoniales. Es una costumbre que casi no se hace, ¿saben? Pero que es muy, muy bonita. Es cuando nos volvemos a prometer con la misma persona ese amor que nos prometimos años atrás en el altar. La iglesia, eventualmente programa estas renovaciones matrimoniales. Ahora por temas de pandemia y demás, pues eso se había dejado, pero esperamos pronto retomar esto porque es un momento especial donde la pareja renueva sus votos matrimoniales y entonces se renueva ese amor en pareja que ya nos habíamos prometido. Principio número uno, recuerden, permanecer enamorado todo el tiempo y es muy simple, muy sencillo. El principio número dos para poder disfrutar en pareja, y algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver? Tengo una estrategia de planificación familiar. Pues tiene mucho que ver, porque imagínese usted poder tener intimidad con su esposa y pensando, no, un embarazo, no estamos en el momento para tener un bebé, no tenemos un momento para, no estamos económicamente listos, o ya tenemos muchos hijos y pues no vamos a tener más, entonces mejor no, mejor evitemos, mejor no estemos juntos porque. No, no, hay que tener una estrategia de planificación familiar. Y usted preguntará, ¿la Biblia, la iglesia está en contra de la planificación familiar? Por supuesto que no. La iglesia, basada en la escritura, pues prima el principio de la paternidad responsable. Pues no tenga más hijos de los que realmente usted puede sostener. Ese es el principio de paternidad responsable. Porque usted no puede tener muchos hijos, pues los va a tener en unas condiciones deplorables, donde pues al final no va a ser una bendición, sino de pronto una situación complicada. Ah, y el método, bueno, en el método sí podemos tener algunas diferencias, pero nuestro consejo siempre será, vaya al médico, vaya, consulte, pida consejería, si usted quiere el concepto de la iglesia en cuanto a los diferentes métodos, pues entonces con todo el gusto se le puede dar, pero hay que tener una estrategia de planificación familiar. Insisto, no estoy hablando del método. El método puede variar y en el método podemos tener diferencias de opinión, pero aún así hay que tener una estrategia de planificación familiar.
Porque si no se tiene, entonces cada situación va a presentar un riesgo de embarazo y entonces no va a haber concentración, no va a haber disfrute pensando en esta situación. Y ya, lastimosamente, no vivimos en los tiempos de antes, donde las mujeres tenían 20 hijos, 12, 15 hijos, y la economía de pronto de esos momentos daba para eso. Ya vivimos en tiempos más complicados, más difíciles, donde se hace necesario tener una estrategia de planificación familiar. Y es importante tenerlo para poder disfrutar en pareja. Vayan al médico, consulten al médico cuál es el mejor método. Si usted requiere el concepto de la Biblia, de la iglesia, por supuesto lo podemos atender o podemos sacar un día un seminario para esto, pero hay que tener una estrategia de planificación familiar para estar tranquilos. No hay mejor gozo o bendición que los hijos planeados, que los hijos que se esperan. A veces suceden accidentes porque suceden, por supuesto, pero pues no es la constante, ¿no? Y se debe tener un plan de estrategia de planificación familiar. Así que los invito a tenerlo si no lo tienen. Y si lo tienen, pues mucho mejor. Y por supuesto que sea siempre bajo un concepto médico o de un profesional. Sin embargo, a veces se presentan en el hogar variaciones del deseo sexual. Y a veces la gente no comprende esto, ¿no? No lo ve de la misma manera, pero así sucede. Los hombres y las mujeres somos muy diferentes físicamente y por supuesto también, podríamos decirlo, biológicamente en algunos aspectos. Y esas diferencias a veces pueden causar, digamos, variaciones en el deseo de estar con mi pareja. Esas variaciones de la biología femenina, por ejemplo, cuando se tiene el periodo o cuando se está en un ciclo complicado, o incluso a veces el hombre también presenta situaciones biológicas o enfermedades que no le producen deseo sexual. No es tan común, pero pues, puede suceder. Y esas diferencias nosotros las debemos entender. Y ya, si son un asunto bastante complicado, pues hombre, debemos atenderlo a nivel médico y por supuesto, sin pena y sin nada, podemos ir a recibir orientación médica en este tema tan importante. La sobrecarga física, mental o emocional. Ustedes me imagino que ya lo habrán vivido en algún momento. A veces es tanto el estrés, es tanto el cansancio, es tanto lo que nos agobia que pues lo último que queremos es tener una intimidad. Pero eso también hay que trabajarlo. No puede ser la constante. Eso puede ser una eventualidad. Porque recuerden, el principio que el Señor nos enseña es a disfrutar, a gozar con la pareja que hemos elegido. Y entonces, si esas situaciones me están impidiendo disfrutar con mi pareja, en mi hogar, pues entonces debo atenderlas y eliminarlas o solucionarlas para poder disfrutar en pareja. A veces se presentan problemas de salud. La falta del deseo sexual se puede dar por problemas de salud, tanto en él como en ella. Por favor, no dejemos que estos temas pasen en el tiempo. Vamos al médico, vamos a buscar una solución, busquemos un profesional en la materia y que nos pueda atender de la mejor manera. Pero no sacrifiquemos la felicidad en el hogar o la compañía del hogar o el disfrute del hogar sencillamente porque tenemos un problema médico. No, vamos a atenderlo con toda la responsabilidad del caso. Se atienden, por favor, nunca se automediquen, por supuesto, sino que vayan al médico y busquen una solución, si es el caso de él, si es el caso de ella. Y se puede dar, y no hay problema, no hay pena, no debería darnos vergüenza. Mire, tengo un problema, no estoy generando deseo sexual o alguna situación con mi pareja, pues vamos a atenderlo frente a un profesional, por supuesto, y entonces encontraremos grandes soluciones. Diferencias significativas en la edad. Y ahí es muy importante también entender que las diferencias amplias de edad pueden generar variaciones en el deseo de intimidad con la pareja. Puede ser que ella sea muy mayor que él y por supuesto no está emocionalmente en la misma etapa que el caballero, o que el caballero sea muy mayor y que ya físicamente no está en las mismas condiciones para atender a su pareja. Pero todo eso es solucionable. Lo que quiero transmitir es que si estás enfrentando un problema para poder disfrutar de tu pareja, busquen ayuda profesional. Por favor, busquen ayuda profesional dependiendo de la situación que están viviendo y entonces solucionenlo, porque recuerden, el principio o la
o la esencia de nosotros es tener un matrimonio, un hogar, pues es poder disfrutar en pareja. Poder disfrutar en pareja. Principio número tres. Entonces, el primero que teníamos era estar enamorado todo el tiempo. El número dos es tener una estrategia de planificación familiar que es importante para estar tranquilo y atender, si es el caso, los asuntos de médicos si se requiere. Número tres tiene que ver con el tema frecuencia. ¿Saben? Esa pregunta es más común de lo que nosotros de pronto creemos y de pronto la tenemos muy, muy en nuestra mente, pero no nos atrevemos a expresarla. Pero muchas parejas vienen y hacen esa pregunta. ¿Qué tan frecuente debe ser? Hombre, no, realmente no hay una medida, no hay un tiempo, no hay que, bueno, los domingos, entonces, bueno, los domingos, pero ¿y si quiero el lunes? No, que el domingo, no, que quedamos que el jueves, entonces hoy es martes, no, no se puede, no, 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 eso no debe haber una medida. Sin embargo, puedo extraer de la Biblia algunos consejos referentes a esto. Dice, amaos unos a otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, dad preferencia al otro. Miren hacia dónde nos conduce la Biblia en cuanto a estas situaciones. Nada hagáis por rivalidad o vanagloria, antes bien en humildad, considerando a los demás como superiores a vosotros. Escuchen, el principio del hogar es hacer feliz al otro. El principio egoísta es yo ser feliz, yo quiero ser feliz, busco mi felicidad y lo mío, y lo mío, y lo mío, y lo mío. Pero el principio del hogar es hacer feliz al otro. ¿Cómo es feliz el otro? Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que aprender, el otro aprenderá también y en el camino medio nos podemos encontrar. Pero si cada uno busca su felicidad y el otro busca su felicidad, pues siempre iremos en vías contrarias. Pero cuando cada uno intenta buscar la felicidad del otro, siempre encontraremos un punto medio en el cual nos podemos encontrar. Con base en esa idea, pues el tema de frecuencias y demás, pues depende mucho de en qué punto nos queremos encontrar. ¿Cómo es tu pareja? ¿Cómo eres tú? ¿Y en qué punto podemos encontrarnos? Y entonces allí nosotros podemos hacer feliz al otro y a su vez el otro me hace feliz a mí y nos encontramos en un punto donde podemos tener familias felices. Principio número cuatro. Debería prepararme y preparar a mi pareja. Y esto es que sí es fundamental. En la preparación. Miren lo que dice Cantar de los Cantares, que es el libro, digamos, más romántico que podemos encontrar en la escritura. Dice, soplad en mi jardín, esparcid sus aromas, juntar mi mirra y mis aromas. Y los invito a que lean un ratico Cantar de los Cantares, que es un libro muy, muy romántico y tiene unos piropos muy interesantes, tanto de él hacia ella como de ella hacia él. Por si necesitan ayuda donde encontrar elogios. El cuidado, se debería tener cuidado para preparar el romance, el aroma del romance, ¿verdad? El momento del romance. Eso no puede ser así como de manera descuidada. Ejemplo, la limpieza del cuerpo. Hombre, hay que estar limpios, caballeros y damas, hay que estar limpios. Es como lo mínimo, por lo menos, un baño antes, que se huela rico, que el olor a sudado haya desaparecido, pero imagínense un hombre o una mujer que han estado trabajando todo el día, que han estado volteando, han estado allí, han ido para acá, con los calores que tenemos acá en el archipiélago, han sudado todo el día y de repente quieren estar con su pareja y quieren, pero sin limpiarse, sin lavarse, sin hacer, de paso, médicamente es recomendable, por supuesto, la limpieza para evitar cualquier tipo de infección. Entonces, el ambiente. Para estar con la pareja debemos prepararnos para eso. La fragancia de la persona, qué rico echarse un perfumito, una crema. Caballeros, hay cremas que venden para hombres, si usted pueda tener para untarse. A las damas les gusta que el caballero huela rico y damas, al hombre le gusta que la mujer huela y se vea bonita, huela bien y se vea bonita. Eso es fundamental. El hombre es muy visual. Y caballero, la dama es muy auditiva, muy sensitiva. Como usted la trate, así mismo responderá. Pero damas, el hombre, por el contrario, es muy visual. Así que la ropa que usted se vaya a poner para estar con su esposo, para estar allí, pues hombre, también hace parte de ese ambiente de romance que nosotros debemos tener. Y caballeros, por supuesto, las damas también nos quieren ver bien vestidos, nos quieren ver oliendo ricos. A la mujer se siente orgullosa de un hombre que huela rico, que vista bien. Pues hagamos ese esfuercito
Nosotros somos a veces muy descuidados, pero podemos corregir eso por amor a la pareja. Recuerden, si yo busco la felicidad de mi pareja y ella la mía, pues nos encontraremos en el punto medio. Pero es importante preparar el ambiente, preparar el momento, tener privacidad, que la puerta del cuarto tenga llave, no que estemos pensando que alguien entró, que venga porque es que rápido de pronto los niños entran. No, no, hay que tener privacidad, hay que tener un espacio, hay que tener esos momentos de pareja son muy importantes. Muchos de los problemas que las parejas enfrentan es precisamente por eso. Porque no cuidan el ambiente del romance, no cuidan el momento, no cuidan como esa situación y pues bueno, se empiezan a presentar conflictos, discusiones y por supuesto ya empiezan los problemas mayores en el hogar. Dicen por allí que la intimidad es como una montaña o como subir una montaña. Les invito a que hagan el ejercicio, váyanse en pareja a una montaña. A ver, pensemos de pronto aquí. En San Andrés, váyanse por allá, para los lados de la laguna, busquen una montañita, por ahí, una subidita, ¿verdad? Y la salida de la laguna, esa que es altica, que da hacia el bar, pueden hacerlo. En Providencia pueden ir allí al pico y van a notar lo siguiente. Estoy hablando de subir la montaña literalmente, ¿verdad? Van a notar lo siguiente. Los hombres tendemos a subir la montaña rápido, rápido y a acelerar el paso porque queremos llegar rápido. Las mujeres, por el contrario, tienden a subir la montaña más despacio, ¿verdad? Entonces hay que darle la mano y entonces uno, bueno, pero suba rápido, tan, tan, tan. Estoy hablando de subir la montaña literal. Bueno, más o menos así sucede también en la parte de la intimidad. Damas, les voy a dar un secreto. Los hombres están listos rápido para tener intimidad. Usted puede pelear con ellos, usted puede decirle lo que quiera, usted puede hacer todo lo que quiera. Y en segundos el hombre va a estar listo. Sube la montaña rapidísimo. Pero la mujer, caballeros, no son como nosotros los hombres. La mujer necesita un ambiente, necesita una preparación, necesita un trato, necesita unas palabras, necesita una estimulación, necesita todo eso. Así que la dama es más despacio o llega más despacio a estar lista para la intimidad. El hombre no, el hombre rápidamente, biológicamente somos así, rápidamente está listo para la intimidad. La mujer no, toma su tiempo. Ahora, ¿está mal que el hombre sea así? No, no está mal, así Dios nos hizo. ¿Está mal que la mujer sea así? No, no está mal. Ahora, ¿qué debemos hacer? Lo que hemos venido conversando. El caballero que está listo más rápido debe ser paciente y ayudarle a su esposa a estar lista. Y damas, usted también hace su esfuerzo porque sabe que su esposo está listo más rápido y le va a ayudar a él para que usted también estén listos y juntos puedan compartir la intimidad. Ese es el principio fundamental. Yo buscar a mi pareja, la felicidad de ella, la satisfacción de ella, disfrutarla a ella y ella, pues la mía. Entonces, en el punto medio siempre nos vamos a encontrar. El problema es cuando uno se va y el otro quiere ir detrás, nunca se van a encontrar o cada uno para su lado. No se van a encontrar. Pero si cada uno busca la felicidad del otro o el momento del otro, por supuesto, se van a encontrar en el punto medio. Y principio número 5, pues de disfrutar a la pareja que hemos estado conversando desde el principio, pues es lo mismo, satisfaga a su cónyuge. Como sierva amada y graciosa gacela, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Proverbios 5, 19. Miren este texto que a mí me golpea muchísimo y me parece muy interesante que esté en la Biblia. Dice, el hombre saciado desprecia la miel, pero al hambriento hasta lo amargo es dulce. ¿Saben qué está diciendo la escritura allí? El hombre saciado desprecia la miel, pero al hambriento hasta lo amargo es dulce. Un hombre, y por supuesto aplica también para la mujer, un hombre y una mujer satisfechos en casa, un hombre y una mujer que han disfrutado en pareja, en casa, un hombre y una mujer que están satisfechos en casa, los están atendiendo bien, están disfrutando en pareja, están encontrando esa satisfacción, pues pueden ofrecer mil cosas y no les va a llamar la atención, porque el hombre saciado desprecia la miel, pero al hambriento hasta lo amargo es dulce.
Así que mis hermanos queridos y mis hermanas queridas, vamos entonces a satisfacer a mi pareja para evitar cualquier otro problema. Cuando no hay satisfacción, cuando no nos podemos encontrar, cuando cada uno está por su lado, o uno va por allá y el otro detrás y no nos encontramos, pues es ahí donde empiezan los problemas de adulterio, de fornicación, de infidelidad, porque dejamos de lado este principio. Pero grábense este texto: el hombre, por supuesto la mujer saciado, desprecia la miel, pero al hambriento hasta lo amargo le parece dulce. Y es allí donde vienen los problemas de infidelidad, y la gente se pregunta, ¿pero cómo fue que dejó a su esposa por esta, si esta no es ni la mitad de lo que es su esposa? No, ya no es ni siquiera quién es mejor o quién no, es precisamente por este principio. Lo mismo pasa en el caso de la mujer: es que dejó a su esposo por este, pero no, pero es que este no es la mitad de hombre que era su esposo, es precisamente por estos problemas. El hombre saciado, el hombre y la mujer saciados, desprecian la miel, pero al hambriento hasta lo amargo le va a parecer dulce. Proverbios 27, 7. El hogar, familia, es una conquista permanente. Para el acto sexual, para la intimidad, que sea espontáneo y no un deber matrimonial. No es que hoy toca, entonces venga hoy toca. No debería ser así. Debe haber una conquista permanente, pero no una conquista de los genitales y que venga yo, venga y solo tengamos intimidad. No. Sino una conquista del cónyuge como tal, de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, una conquista permanente. Qué bonito es ver a los esposos después de tantos años enamorados, agarrados de la mano, diciéndose cosas bonitas, demostrando su amor. Eso es muy bonito porque es una conquista permanente de la otra persona. Por supuesto, si ustedes tienen que corregir situaciones o estrés o deben mermarle algo a otras situaciones para poder disfrutar en pareja, háganlo. Háganlo porque ese es el principio que el Señor nos está enseñando. Conquistar al cónyuge como tal, como persona, como humano, como pareja. Palabras bonitas, detalles, atenciones, caballerosidad, feminidad. Todo eso, damas y caballeros, hace parte del poder disfrutar en pareja. Vuestra palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, no simple, para que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Hablémosle bonito a nuestra pareja, hablémosle bien, aun cuando haya momentos de enojo por alguna situación o de incomodidad, tratemos de hablar bien, de hablar de manera educada. A veces tratamos mejor a los de afuera que a los de la casa. Entonces, tratemos de que nuestro hablar con la pareja, con nuestra pareja, sea el mejor. Y por supuesto, termino con el texto con el que iniciamos. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida vana que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Recuerden, ¿qué debemos hacer? Gozar de la vida. ¿Con quién? Con la persona que amamos. ¿Cuándo? Todos los días de la vida, todos los días, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esta es tu recompensa. Esa es la recompensa que Dios nos da por el trabajo que hacemos aquí en la tierra. La recompensa aquí en la tierra es gozar, disfrutar con la persona que amamos. Esperamos que estos principios queden grabados en su mente y los puedan poner en práctica, por supuesto, para poder tener más hogares felices. Familias felices, Dios quiera que estos principios queden allí para ser puestos en práctica por cada hogar y por supuesto Dios dará la bendición. No olviden de Dios, Dios quiere vernos felices en nuestros hogares. Dios desea familias felices. Simplemente sigamos sus consejos y verán que recibiremos grandes bendiciones de Él para nuestro hogar, para nuestro matrimonio y para nuestra familia. Allí donde estemos, oremos para dar gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por estos consejos que hemos recibido hoy. Permite que sean una bendición para nuestras familias, para nuestro hogar. Y te damos toda la honra y toda la gloria por esas enseñanzas que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a ponerlas en práctica. Gracias por escucharnos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Familias felices, nos vemos dentro de 8 días en este espacio que se llama Martes de Familia Feliz. Dios los bendiga.